La desigualdad de género es una amenaza para la paz y seguridad internacionales. Es una injusticia, una inmoralidad y un lastre para el progreso de la humanidad. Realizaremos en 2016 una contribución de 1 millón de euros al nuevo instrumento de aceleración global y al Fondo Multiagencias contra la Violencia Sexual en Conflicto. Es muy importante también la participación plena y activa de las mujeres en la prevención de los conflictos y en la construcción de la paz. No se trata, por tanto, evitar que las mujeres sean víctimas, que por supuesto se trata. Se trata también de conseguir que sean agentes activos para prevenir y al mismo tiempo consolidar los procesos de paz. Una voluntad firme por parte de la Unión Europea de cooperar con los países de la Unión Africana. El criterio de cooperar con los países de África e intentar mejorar su nivel de vida para que la gente pueda vivir dignamente es positivo. Vamos a trabajar conjuntamente con los países de África que quieran hacerlo para guardar sus fronteras y evitar que las mafias pues trafiquen con seres humanos, y vamos a llegar a acuerdos para repatriar a aquellas personas que, usadas por las mafias, pues se trasladen de sus países al resto de Europa. También se ha hablado de un acuerdo con Turquía. Turquía, que está trabajando la Comisión Europea, saben ustedes que es un país donde hay 2 millones de refugiados sirios. Eso le está generando muchas dificultades, muchos problemas y en ocasiones pues la práctica imposibilidad de atender a tanta gente que huye de Siria.